¿Viste por qué soy el tártaro? Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Boxeo al Garete. Bueno, mi gente, pues ya ustedes saben también, este viernes, diciembre 18, va a estar en acción Gilberto El Zurdo Ramírez, va a estar contra Alfonso López. Now, ustedes saben, Zurdo Ramírez es un chamaquito que está invicto, tiene 40-0, está en la 168, si no me equivoco, va a estar en contra Alfonso López. Now, nosotros sabemos que Ramírez pues lleva mucho tiempo fuera de acción, con problemas pues promocionales y cosas así, pero por fin ha podido liberarse de todos sus problemas y ahora pues lo vamos a tener en acción antes de terminar este año y lo vamos a tener contra Alfonso. Now, esta pelea espero yo que sea un poquito interesante hasta lo que dure, porque creo que el Zurdo Ramírez va a dominar bastante esta pelea. Alfonso pues tiene derrotas entre tres personas, una de ellas se puede decir que fue la más impresionante, fue contra Kelly Pavlik. Ustedes saben que Kelly Pavlik, campeón de las 160 libras, pero ustedes saben cómo terminó esa carrera. Now, las otras dos derrotas también son bien cuestionables. Una de ellas pues venía de un chamaquito que tenía un récord de 3 y 20 y pico. So, tenía más perdidas que ganadas. So, uno nunca sabe qué Alfonso tendremos esta noche, esa noche de que Ramírez se enfrente de él. So, veremos a ver. Pero para mí, creo yo que Gilberto gana esa pelea fácilmente. Lo más probable por nunca también, lo más probable al tardar 8 o 9 asaltos, pero uno nunca sabe. Puede ser que Alfonso venga con ese espíritu guerrero, él es de Texas, tú sabes, esos tejanos, you know, tengan cuidado con ellos. So, puede ser que él venga a meter mano y dure un poquito más, pero como quiera, estoy escogiendo a Ramírez para ganar, especialmente en esta, pues, en su regreso al ring. So, déjenme saber lo que ustedes piensan, dejen sus comentarios, dejen sus likes, mi gente, sigan suscribiéndose y como siempre, mi gente, sigan al garete. Peace.